Hola, nuevamente les doy la bienvenida a este programa de las vías del NUS, donde conocerán cómo va avanzando este proyecto que está enmarcado dentro de las autopistas para la prosperidad. Y empezamos el programa de esta semana con un personaje muy particular que nos encontramos en el corregimiento de San José del NUS. Mi nombre propio de pila es Francisco Luis Tavares Alzate, pero cariñosamente, popularmente me dicen Colís, que soy conocido en la mayoría de partes de Antioquia como Colís, porque he sido locutor, he sido animador y todas esas cosas así, entonces, y político. Entonces me conocen en mucha parte de aquí de Antioquia. En este momento estamos en San José del NUS, el pueblo más lindo que tiene Antioquia, San José del NUS. Sí. No, yo estoy recién venido aquí. Vine aquí en el 63. O sea que lo que tengo de estar aquí es muy poquito, ¿sí o no? A mí me nombraron como personero municipal del municipio de San Roque. Allá estuve 3 años. Ya después de 3 años que se acabó eso, una cuestión política, ya me vine para acá. Compré un carro, como chivero aquí, toda esa cosa, hacer colectivo por aquí a estos pueblos cerquita y toda esa cosa. En este momento, yo soy un ídolo aquí, la gente me quiere, por donde quiera que me muevo, no encuentro sino amigos. Lo mejor que tiene el municipio de San Roque, el corregimiento de San José, para mí, es los amigos, la amistad, el clima, porque por donde quiera que yo volteo no encuentro sino amigos, gente que me... Yo me voy para Medellín, 20 días, un mes, y cuando vengo, ¿a dónde estabas? Vos haces falta aquí, a vos te necesitamos, venga para acá y toda esa cosa. Yo tengo 4 hijos que viven en Bello, yo me voy para allá. Entonces, ¿a mí qué me llama? No me amaño. ¿Qué me llama? Aquí, la amistad. Para la gente que no conoce, sin hacerle mucha campaña ni mucha propaganda últimamente, cuando los ángeles del cielo salen a vacaciones, se vienen a pasarlas a este pueblo. Diga usted cómo será de lindo, de amañador y de bueno. Esto era todo pues en tierra pelada y todo eso, pero existía lo que llamamos el tren. Que eso era un transporte pues de lo lindo y aquí toda esa cosa, vaya y venga y toda esa cosa. Entonces era como la vida del pueblo. Y entonces todo el mundo esperando, ya viene el tren subiendo, ya viene el tren bajando y toda esa cosa. Hombre, San José del NUS es un lugar muy amañador. La gente muy solidaria, la gente muy amable, la gente pues muy servicial. Esto es un centro obligatorio, porque los buses que vienen de Puerto Berrío al otro lado, pues que aquí por acá pasa la autopista Medellín-Puerto Berrío, entonces la gente viene, tienen que descansar ahí, desayunar o almorzar o algo así. Entonces aquí es la salida para cualquier parte del mundo, porque usted va a Santa Marta, ya coge barco y se va para donde quiera, por ahí, bueno, para Medellín también. Yo invito al pueblo antioqueño, colombiano, y que se vengan para acá, porque es que aquí tenemos cosas muy especiales, muy bonitas, ¿entiendes? Aquí tenemos el machete con que mataron el mar muerto. Está el carpintero que hizo la casa en el aire. También la tenemos aquí, que es una belleza. Tenemos la pata sola porque el pato se murió. No, aquí hay muchas cosas bonitas pa venir a visitar, ¿entiendes? Sería muy bueno una calzada, ¿verdad? Doble calzada para que haya más transporte, para que ya Medellín nos quede aquí cerquita, que uno puede ir allá a tomar fresco, tomar tinto y se vuelve y está aquí tempranito, ¿sí o no? Una trova muy bonita, les digo con mucha fe, porque estamos en el pueblo que se llama San José. Bueno, con esta ya me despido, que lo pasen muy feliz, pero que nunca se olviden del amigo Don Colís. Muchas gracias a ustedes, les deseo mucha suerte y ojalá vuelvan por aquí, a este pueblo que todos los días progresa, todos los días más amañador, así es que están invitados.
Una de las tareas de la concesión es mantener informada a la comunidad sobre los avances del proyecto. Por eso permanentemente se hacen eventos y reuniones de socialización con la comunidad del área de influencia. El día de hoy el concesionario está socializando los trabajos que va a realizar en el tramo Cisneros-Alto de Dolores, el cual consiste en la rehabilitación de la vía y en atención de puntos críticos que están identificados en este mismo tramo. La rehabilitación consiste en volver a las especificaciones que tenía la vía cuando fue entregada. Los trabajos que vamos a hacer y que van a ver a partir de marzo se van a intensificar a partir de abril y llegando a julio a un pico de trabajo, es que vamos a utilizar unas máquinas que se llaman fresadoras, vamos a fresar y vamos a colocar un pavimento nuevo. Esto es volver a recomponer la carpeta asfáltica y los puntos críticos que hemos identificado, como ya les dije, y darle mejor servicio al usuario. Los trabajos que vamos a realizar básicamente es quitar la carpeta asfáltica existente en un determinado espesor y colocar la nueva, eso hacer una recalza del pavimento. Este tipo de eventos es muy importante para nosotros porque la comunidad debe estar enterada de los trabajos que nosotros vamos a realizar. Debe saber que estos trabajos son para el bien de la comunidad, a pesar de que al principio pueden generar algunas incomodidades. Debemos socializar cómo trabaja la concesión, debemos explicarles a ellos en qué consisten los trabajos y sobre todo decirles cuáles son los horarios de atención, de nuestras oficinas para ellos, para que ellos puedan colocar algún tipo de queja o algún tipo de sugerencia en nuestros trabajos y sobre todo enterarlos a ellos cuáles son los cierres, cómo se va a trabajar, en qué consiste el trabajo y que de primera mano, que son los usuarios que van a utilizar y están utilizando la vía, conozcan los trabajos que la concesión tiene previstos para estos tiempos que vienen de construcción. Las principales inquietudes que nos presentan siempre las comunidades siempre es la búsqueda de trabajo y de opciones de trabajo que pueda brindar la concesión o el grupo constructor en las actividades que va a desarrollar. Y la siguiente es los cierres y la movilidad que va a tener la vía con los trabajos. Estas reuniones de socialización se van haciendo de acuerdo a cómo se va interviniendo la vía por el concesionario. Hoy estamos aquí en Providencia, seguramente cuando empecemos la intervención del tercer carril iremos a Cisneros, explicaremos a la comunidad de Cisneros en qué consiste la intervención. Cuando empecemos la unidad funcional 4, que es el del Limón hasta Cisneros, iremos a Cisneros, explicaremos en qué consiste, cómo serían las oportunidades de trabajo con nosotros y los invitamos a que nos ayuden en conjunto a solucionar problemas que tenga la comunidad. Para un municipio como Cisneros es muy importante conservar su patrimonio cultural. Desde el área de turismo y cultura se promueven proyectos como el Museo Ferroviario, donde se busca preservar la historia de los trenes que por muchos años fueron parte fundamental de la economía de este municipio. Bienvenidos al Museo Ferroviario del municipio de Cisneros. Estamos en la estación del ferrocarril del municipio de Cisneros, donde funciona el nuevo Museo Ferroviario. Este Museo Ferroviario es un
un espacio que se ha construido para que la memoria del municipio de Cisneros y del ferrocarril de Antioquia no se pierda. Esta primera sala es una sala donde llegan las personas, les proyectamos unos videos del ferrocarril de Antioquia, cómo venía el tren, los paseos que se hacían desde la ciudad de Medellín, cómo era el apogeo del ferrocarril, cómo llegaba en los años 60, 70 y 80 el ferrocarril al municipio de Cisneros, cómo su desarrollo estaba basado en este sistema de transporte. Esta primera parte del museo se llama el Chachachá, travesía del tren por Antioquia. En esta primera parte contamos cómo fue los inicios del ferrocarril en el departamento de Antioquia, desde cómo se empezó a gestar el 30 de abril de 1866, cuando en el poder del Estado estaba el presidente Pedro Justo Berrío, que empezaron a hacer toda esa gesta para poder construir el ferrocarril de Antioquia, y ahí fue donde se llamó al ingeniero Francisco Javier Cisneros para que empezara a hacer los planos, empezara a hacer los diseños de cómo iba a ser una línea férrea entre el río Magdalena y el Valle de Aburrá. El Chachachá, travesía del tren por Antioquia, cuenta sobre las historias de las locomotoras, ¿cierto? Las locomotoras hicieron parte fundamental, pues, obvio, de los ferrocarriles, y en esta primera etapa está desde dónde vienen las locomotoras, quiénes las inventaron, quiénes las crearon, quiénes fueron los mayores productores de maquinaria para locomotoras. En esta primera imagen tenemos una anécdota muy importante, y es que esta es la locomotora número uno que está en La Alpujarra, en la ciudad de Medellín, pero realmente no es la locomotora número uno, es la locomotora número dos que está en este sitio, porque la locomotora número uno pues se accidentó y le dieron pérdida total. Y en homenaje a esta locomotora, que fue la primera que estuvo por los rieles de nuestro departamento, pues entonces se dejó la número dos y se le pasó la placa. Es todos los paneles que hablan sobre el ferrocarril de Antioquia, de las locomotoras, de cómo llegaron. Tenemos la 45, que es la locomotora que se encuentra en el municipio de Cisneros, en el parque principal, una donación que se hizo en el año de 1978 al municipio de Cisneros. Tenemos una de las estaciones más grandes en el trayecto Puerto Berrío-Medellín, una estación de 640 metros cuadrados. Tenemos el nombre de la persona que ideó realmente el ferrocarril de Antioquia, que es Francisco Javier Cisneros. Nuestro nombre se debe a este gran ingeniero cubano. Este espacio es un espacio muy importante dentro del museo. Es un espacio donde se habla del túnel de la quiebra, una de las obras de ingeniería más importantes de la época, basada en la tesis del ingeniero Alejandro López en el año de 1899, cuando era estudiante de ingeniería de la Universidad Nacional. Fue una persona que creó y se ideó cómo podría ser este paso del ferrocarril de Antioquia por esta montaña, que fue uno de los... estuvo más de 15 años interrumpido y no se podía pasar, todo se hacía por carreteable porque el túnel estaba, perdón, la montaña pues no dejaba. El túnel de la quiebra permitió que el departamento de Antioquia dejara de estar aislado del resto del país y poder entrar ya a competir, empezar a tener una mayor industrialización y sobre todo empezar a desarrollarse como el departamento que tenemos hoy. El proyecto Vías del NUS es una iniciativa público-privada en la que todos los recursos provienen del sector privado. Para entender un poco más sobre este tema, los invito a que veamos la siguiente nota. Colombia presentaba un atraso vial de mucho más de 50 años. Eran datos que manejaban el Estado. Por eso se vio en la necesidad en el año 2012 de expedir una ley, que es la ley 1508 del año 2012, con la cual se buscaba pues, poner un poco al día la infraestructura vial colombiana de ese atraso tan impresionante comparándonos con otros países, incluso de la región que teníamos. ¿Qué fue lo que hizo esta ley? Esta ley simplemente brindó ese piso jurídico que no se tenía con tanta claridad antes para permitir
que el Estado se asociara con los particulares y de manera conjunta pudieran acometer las obras viales que estaban haciendo falta en ese momento específico. ¿Cómo era ese esquema típico? El Estado determinaba cuál era la necesidad y salía y contrataba a unos particulares, contratistas, en ese caso concesionarios, para que ejecutaran esas obras y con cargo o bien a recursos del Estado o bien a la explotación comercial de las respectivas obras, se pagaran, digamos, la remuneración que a ellos les correspondía. La ley 1508 lo que le permitió a los particulares fue que alzaran la mano y le dijeran al Estado: oiga, señor Estado, nosotros queremos hacer esta obra, le planteamos estas condiciones, y con esas condiciones el Estado, luego de hacer una evaluación bastante exhaustiva, es una evaluación muy compleja, es difícil de pasarla, le daba la viabilidad a los particulares, y los particulares luego de eso pues acometían las obras. Ese es el gran cambio que se da con la ley 1508. Hoy, después de la ley 1508, los particulares y el Estado, de manera conjunta, en lo que se conoce como una asociación público-privada, la planean, la proyectan y ejecutan las obras. Esa ley 1508 permitió incluso que los particulares de manera directa le dijeran al Estado: aquí Estado, usted no tiene que poner recursos. Nosotros los particulares entramos y aportamos todos los recursos para construir una determinada obra. Los recursos luego se recuperarán, por supuesto, con la explotación económica de ese corredor vial, pero el Estado solo me comienza a pagar, que es también el otro salto importante en los proyectos de asociación público-privada, solo me comienza a pagar cuando las unidades funcionales, cuando esos tramos viales que nosotros nos comprometemos vayan estando completamente en funcionamiento. Los usuarios que hoy desde Medellín van, digamos, a Puerto del Río, que cruzan por varios peajes, hay que aclarar que esos peajes no corresponden al proyecto Vías del NUS, corresponden a Atovial, que es otro proyecto distinto, y el peaje que se paga corresponde a la utilización de la infraestructura que por Atovial se está, digamos, utilizando. Esos recursos no vienen ni provienen para el proyecto Vías del NUS, sino que son recursos que están y permanecen en Atovial por la infraestructura que claramente hoy los antioqueños conocemos y que disfrutamos al viajar a esa zona del departamento. Respecto del peaje de Cisneros, es un peaje cuyos recursos hoy se vienen recaudando y que la concesión utiliza en la medida en que la ANI se lo ordene. La ANI es quien dispone de esos recursos para hacerle mantenimiento al tramo de la vía que corresponde entre Pradera y Cisneros. Ese tramo de la vía entre Pradera y Cisneros en la actualidad no es un tramo de la concesión, pero es un tramo en el que, para mejora y para confort de los usuarios, se le hace mantenimiento. Ese mantenimiento se hace con cargo a los recursos que se vienen recaudando en el peaje Cisneros. Es un mantenimiento que nosotros conocemos, un mantenimiento por demanda. Venimos gestionando ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales los trámites y permisos ambientales necesarios para poder ejecutar estos proyectos, buscando, como ha sido la instrucción de nuestros socios, que las obras se ejecuten con el menor de los impactos y que los impactos que se generen estén compensados, de manera que la concesión y la infraestructura vial que se construya tengan una armonía, no solamente con las comunidades por las que vamos a cruzar y que por supuesto tendrán muchos beneficios, sino claramente con la naturaleza. Nosotros estamos buscando que nuestro proyecto sea un abrazo también a la naturaleza y que los impactos que se generen como concesión estén debidamente compensados.
tenemos esta otra parte del museo. Veníamos desde el Chachachá, travesía del tren por Antioquia, un cuento de las locomotoras, de la historia, de lo que ha sido nuestro ferrocarril de Antioquia a través de del tiempo. Estadísticas, locomotoras, el túnel de la quiebra. Acá es la nueva colección que tenemos en el museo, que se llama Vagones de Experiencias. Y esta parte del museo pues ya tiene un tema más interactivo, donde podemos estar más en contacto con algunos objetos, que es lo que vamos a hacer. Esta primera parte es un mapa del municipio de Cisneros, desde la estación de Limón, que nos corresponde a nosotros, hasta la parte urbana. Es un mapa que está a una escala, una escala que permite que se puedan ver las veredas, las viviendas, se puedan ver las quebradas, se pueda ver los trapiches y sobre todo se pueda ver la línea férrea. Este es un rompecabezas que permite pues jugar, interactuar con los sitios, que lo hacemos con los turistas o con los niños o con las personas del municipio de Cisneros que quieran aprender jugando nuestro patrimonio. Entonces aprendemos dónde está el río Nuz, dónde está la quebrada La Chorrera, dónde queda la estación de Limón, dónde queda el hotel El Limón, y vamos armando y vamos conociendo un poquito sobre nuestra historia a través de este rompecabezas. Hay una parte muy importante que es atractivo para los visitantes, que es porque se construyó en serpentina el ferrocarril desde la estación Cisneros hasta la estación de Limón, ¿cierto? Tenemos entonces un ferrocarril que da muchas vueltas, que se vuelve a encontrar, que llega, que viene a un lado, que está a un paso, y la gente dice, bueno, ¿por qué hicieron eso? Se realizó porque la pendiente que tiene la línea entre Cisneros y el Limón es una pendiente muy alta para el sistema férreo, entonces se tiene que hacer de manera en curvas para que las locomotoras puedan girar, para que las locomotoras puedan ascender y no patinen con el roce de las ruedas de las locomotoras con el riel. Eso lo convierte en un espacio realmente muy atractivo, porque el recorrerlo en motorrodillo, en recorrerlo en carromotores, se convierte en un paisaje, porque encuentras el río todo el tiempo, encuentras las cascadas, pasas los puentes. Se convierte en un paisaje muy agradable, que inclusive podemos considerarlo como uno de los paisajes más bonitos del ferrocarril de Antioquia, en el tramo Puerto de Río, Medellín-Puerto de Río, por esta connotación del túnel y del trazo que se hizo para poder llegar al municipio de Cisneros. Luego de pasar por este rompecabezas, por este mapa, llegamos a imágenes y videos que transportan al pasado. Pues tenemos unas imágenes que hablan del municipio de Cisneros, tenemos la plaza de mercado, tenemos la construcción del puente de la Clavellina, tenemos cómo cuando llegaba el ferrocarril, cuando llegaban los vagones, los trenes al municipio de Cisneros, un tren de lujo que partía hacia Santa Marta, era un tren que se utilizaba para ir de luna de miel, para pasear, para las personas pues de pronto más adineradas de la ciudad de Medellín y las que quisieran pagar pues este viaje hasta la ciudad de Santa Marta. El Hotel El Limón, muy importante, el primer hotel que tuvimos en la zona, un hotel 5 estrellas. Nuestro hotel es una réplica de una campiña inglesa, como una casa campesina inglesa que sirvió para que los ingenieros, sus esposas, sus familiares se albergaran en la época de construcción del ferrocarril. Muy bien, esta entonces es una parte del recorrido de nuestro museo ferroviario. Los invitamos para que próximamente en el programa veamos la otra parte de nuestro museo, muy importante, es nuestro museo ferroviario, es nuestra identidad y queremos que las personas pues lo visiten. Los invitamos entonces para que en otra emisión podamos ver la continuidad de este programa sobre el museo. Y por hoy terminamos nuestro programa. Les recuerdo que si quieren conocer más sobre las vías del NUS pueden ingresar a la página web www.vinus.com.co o nos pueden escribir a nuestro correo electrónico info@vinus.com.co. Nos vemos en 2 semanas para que juntos sigamos abriendo caminos.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.